Y adelante, Marilis. Gracias, María Ambrosio. Buenas tardes. Bueno, definitivamente que esto pudo haber pasado en corte, porque algunos de los participantes en el programa están en estos momentos ventilando este caso frente a un juez. Pero ocurrió anoche, se caldearon los ánimos, todo se fue de control aquí en los estudios de Cristina. Esto demuestra lo impredecible del mundo de la televisión. Fue anoche, durante la grabación de un programa de Cristina. Los invitados perdieron los estribos. Corey Eubanks se defendía de alegada complicidad con un cirujano plástico sin licencia que inyectó y dejó mal formados los glúteos de una de las invitadas. Después de un intenso intercambio verbal, Cristina despide el segmento. Le quiero dar las gracias. Brunetta Brown, la madre de una de las víctimas, se para de entre la audiencia y se lanza al set. Adelante de nosotros había una mesa con props, con cosas de, que mostraban implementos de cirugía. Había una jeringa que se usa y se la agarró, la señora la agarró y se la tiró a Corey, le cayó a él y después me cayó a mí. El reporte de la policía dice que la jeringa, esta jeringuilla, no tenía aguja. Yo te puedo decir que todo pasó tan rápido que yo pensé que no sabía ni qué pensar, porque no estaba reaccionando así de una manera que estaba atenta a la jeringa, estaba atenta al caos. Hoy, Corey Eubanks, que tiene 40 años, llegó a la corte del condado a pedir una orden de alejamiento contra Nichelle y Brunetta Brown. Because now I'm in fear of my life. Porque ahora tengo miedo por mi vida. No había necesidad. Yo no he hecho nada, ni a la madre, ni a la hija, nos dijo esta tarde. Lo que ocurrió anoche durante la filmación de Palante con Cristina parece haber sido el estallido en público de las mujeres que han llevado a Corey Eubank a los tribunales. El caso es noticia cada vez que se ventila en corte. Ellas me han hecho amenazas, pero nunca antes he sentido miedo, porque no había estado en esta situación. Por ahora y por orden de un juez, la familia Brown debe mantenerse a distancia de Corey Eubanks, que se encuentra gozando de libertad bajo fianza. Y con la orden de alejamiento que le concedió el juez esta tarde, pero tanto Corey Eubanks como las Brown se volverán a ver en corte, porque este caso está pendiente de un fallo judicial. Regresamos al estudio. No se pierda las imágenes y todos los pormenores de este incidente en el próximo programa Palante con Cristina, este domingo a las 7 de la noche, por este su canal 51 de Telemundo.